Efectivamente, arrancamos con este hecho que se registró hace exactamente 25 años. Estamos hablando de un cuarto de siglo. Y lo que escuchó y lo que vio justo hace unos instantes son fragmentos de los dos spots de Luis Donaldo Colosio que nunca vieron la luz ni se difundieron durante su campaña. Los dio a conocer quien fuera su vocero, Liévano Sáenz, el día de ayer en redes sociales, y se grabaron 3 días antes de ser desgraciadamente asesinado el candidato del PRI en Lomas Taurina, allá en Baja California. Yo soy Carolina Rocha y vámonos ya a las destacadas de este 23 de marzo. Bueno, tradicionalmente cuando una persona cumple años, usted lo sabe, pues lo apapachamos. Y se le consiente mucho en su día, ¿sí o no? Bueno, eso intentaron allá en San Luis Potosí, en el natalicio número 213 de Benito Juárez. Y que develan un busto para conmemorarlo en esta fecha. Oiga, pero la escultura tuvo forma de todo menos del Benemérito de las Américas. Eso es lo que estuvo de verdad en boca de todos esta semana. Este Oscar es tremendo. Oiga, esta mañana se registró una intensa movilización de bomberos al sur de la Ciudad de México. Se trató de un incendio en el edificio de la Conagua. Desde muy temprano se encuentra ahí Ana Gabriela Valderas, que nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió allá en Insurgente Sur y donde el fuego se contuvo completamente. Adelante contigo, Ana. Muy completa tu crónica, Ana, muchísimas gracias. Y mire, otro fenómeno que está llamando la atención es la llegada de familias enteras de centroamericanos a Tijuana, Baja California. Muchas de ellas, ya en lugar de planear cruzar hacia Estados Unidos, han decidido asentarse en el territorio mexicano. Bueno, y vamos a Chiapas porque se formó una nueva caravana de migrantes que busca llegar a Estados Unidos cruzando justamente por nuestro país. Y Pedro Gerardo López nos tiene toda la información. Pedro Gerardo, adelante con tu reporte. Bueno, Acapulco fue sede de la convención bancaria número 82. Luis Niño de Rivera tomó protesta como nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Habló de llevar servicios bancarios a quienes no los tienen. Tiene en mente avanzar hacia una prosperidad financiera, sobre todo incluyente. Bueno, ya me dicen que hasta toca bien la guitarra, es decir, toca bien las rancheras. Oiga, precisamente la inclusión financiera va a llegar a donde otros nunca la han visto. Y estoy hablando justamente de uno de los ejes del Banco Azteca. Vamos a cambiar de tema. Déjeme decirle que para los beisboleros de corazón, la espera ya terminó. Los Diablos Rojos del México van a inaugurar el día de hoy su nueva casa, el estadio Alfredo Harp-Gelú. Y adivine quién va a lanzar la primer bola. Pues Andrés Manuel López Obrador, que ya lo sabemos, es el aficionado número uno del rey de los deportes. Bueno, pues nos vamos a ir entrenando en ese lenguaje de innings y demás. Déjenme contarle que a 25 años del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio fueron... Mire, a 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, hoy le preguntamos, después de ver estos spots, bueno, ¿cuál de los ideas? No le cambie porque vamos a regresar, oiga, con un México de... Oiga, a ver, ¿qué hora pasó? Vamos a recorrer la laguna de Tamiahua, que le llaman el paraíso marisquero de México. Está a escasos kilómetros de Tuxpan, Veracruz, y su especialidad es el ostión. Nosotros nos comimos, oiga, más bien nosotros nos comimos un tamal de ostión, nos comimos ostiones. O sea, el asunto es que estuvimos felices en la palapa del Chapé. Tanta la mos, vea usted, México de mil sabores. Bueno, es momento de ir más allá de nuestras fronteras. Volvieron a salir a las calles francesas. Miren, Estados Unidos, muy cerca de México, existe una zona muy poco explorada. Son dos cementerios donde han sido sepultados los cuerpos de más de 5,000 migrantes, como me está escuchando. Organizaciones realizan recorridos por el lugar para investigar sobre todo la edad de ellos, porque nadie los ha reclamado. Al volver, ya nosotros, Luis Enrique Alfonso. Ay, Messi, ¿me lo golpearon, Luis Enrique, o cómo estuvo eso? Mira, primero quiero decirte que aquí traigo los ostiones, aquí.
O sea, debería venir un kit completo cada vez que vayas a estos lugares para que aquí todos podamos comer, caro. Ay, tienes razón. Bueno, vámonos. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Así querían hacerme cuando yo llegué a Hecho Sábado. El 5 de mayo del año pasado. Todavía podemos. Tú me diste algo. Todavía podemos. No me dejé. No me pienses, Carolina. Bueno, que nos vamos a pausa. Ya me apuro la producción. Ay, sí, señores, esa pegajosa ya quiere decir que está con nosotros el faraón Gabriel. ¿Qué nos va? La verdad fantástico. Es que impresionante. Y Rocky, me sorprende que no pensaran que era un éxito. Que nada más. Muchísimas gracias, mi querido faraón. Oiga, y gracias sobre todo a todos ustedes que nos dan el privilegio de sintonizarnos y acompañarnos ahora de su sábado. Disfrútelo mucho, lo veo dentro de 8 días.